Cisneros, Jaime Martínez. Bueno, niños, nosotros básicamente vamos a hablar de un tema muy conocido por todo el mundo, que no es bueno que lo hagamos, por eso vamos a hablar sobre ello. Se llama el bullying. ¿Todos sabemos qué es el bullying? ¡Sí! Bueno, ahorita vamos a dar una explicación, les vamos a entregar unos folletos para que los lean en su hora de recreo, en su casa, para que se los muestren a su papá, para que todos se den enterado. Les vamos a decir qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer hasta la vez. A ver, niños, pongan atención, yo voy a hacer una pregunta bien sencillita. Los que pusieron atención me van a contestar y a ver qué piensan ustedes. ¿Quién sabe quién es, qué es el bullying? A ver, uno por uno, uno por uno. ¿Qué es el bullying, hijo? Cuando alguien te pega. Ok. ¿Qué es el bullying? ¿Qué es el bullying? Si le pegan a alguien. ¿Saben qué es el bullying? ¡Sí! A ver. ¡Pelear! ¡Pelear! ¡Eso es lo que pega! Cuando le hacen cosas malas a los demás. Cuando le dicen ¡Opa, te hace burla! Sí, también. Cuando te golpean y te encierran en los baños. También eso. ¿Y qué? ¿Alguien de ustedes sabe qué es el bullying? ¡Sí! ¿Quién? La violencia. Bueno. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para evitarlo? Lo hace Julio. No, a ver, levante la mano el que sepa. A ver. Para que no lo exactamente, nosotros mismos tenemos que hablar con los maestros o con los directores para que esto ya no se haga más propenso. Bueno, ya para terminar esta pequeña plática, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo les gusta que los traten a ustedes? ¡Bien! ¿Y cómo vamos a tratar a los demás niños? ¡Bien! ¿Para qué? Para que aquellos niños no se sientan mal, como se les acabó de comenzar a sus amiguitos, amigos de primero. ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? Nosotros estamos jugando en grupo o entre amiguitos. Si alguien se acerca, invitarlo a jugar. En vez de decirle, vete para allá o no quiero jugar contigo, ¿qué vamos a hacer? Invitarlo a jugar. Así nosotros vamos a evitar todo esto. Y nosotros tenemos que tenerle confianza a nuestros papás. ¿Y tú qué deben hacer? Yo le digo que no quiero que paren y le sé que quieren la fiesta. Eso no se debe hacer. Nosotros debemos de portarnos bien con nuestros demás amiguitos. Para eso está su maestra, su directora, sus papás son más que sus papás. Sus papás son sus amigos. Pues son sus mejores amigos. Para evitar todo esto, nosotros tenemos que tener confianza. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a tratar a los demás niños? ¡Bien! Entonces sí sabemos qué es el bullying. ¡Sí! Y aquí no lo vamos a hacer, ¿verdad? ¡No! Nosotros andamos dando esta plática. Como ustedes saben que no se debe hacer, nosotros le vamos a dar un premio por habernos escuchado y ponernos atención. Así como están sentaditos, no se paren. Nosotros vamos a pasar a su asiento, a su banco, para que nos traigan un regalo. ¿Sí? ¿Te gustan los carritos? ¡Sí! Eso, ahorita le vamos a regalar algunos. We'll be right back.
jóvenes que nos visitaron el día de hoy. Agradezco yo en forma muy personal. Tengo dentro de esto 32 años y jamás una empresa se había preocupado por darle una información tan necesaria en estos momentos. Y creo que lo que ellos están haciendo hay que tomarlo muy en serio. La palabra clave la dijeron infinidad de veces, amistad. Cuando se tiene la amistad del vecino, del hermano, porque a veces el mejor amigo es un vecino y no el hermano. Es que procuren también hacer amistad con el hermano, porque lo dijeron bien claro, ¿a quién le cuentas sus cosas? ¿Con quién tiene la confianza? Entonces, la amistad es base para el desarrollo del género humano. Y agradezco que hayan tenido ese don de gentes y que la empresa se preocupe por hacer algo por los que van a formar el mundo del mañana. Independientemente de lo que la directora les tenga que decir, ya en forma general o en forma particular, yo les agradezco que hayan tenido ese gesto de tomar la escuela como un punto para seguir con sus campañas o sus propuestas hacia tener una niñez mejor. Agradezco infinitamente esta plática que vinieron a dar a la escuela de verdad. Y espero que no sea la última, sino que vengan otras más, muchas más. Y pues, de antemano, gracias. Y de hecho, aquí tengo maestros y todos los directores que me están aquí. Y espero que